Hola amigos, sean todos bienvenidos. Hoy vamos a conocer cómo funciona un ordeño con vaca quirolando. Espero que el programa les guste y sean todos bienvenidos. El quirolando, como sabemos, es un cruce de dos razas, una de origen taurino como es el Holstein y de altas producciones lecheras y la segunda de origen índico con una orientación hacia el doble propósito, es decir, hacia la carne y hacia la leche. El resultado de este cruce permite que tengamos animales que puedan producir más leche que lo que haría un Gir, pero menos de lo que haría un Holstein, pero a la vez permite que sean adaptadas a climas de trópico bajo y que sus crías machos no sirvan para cebarlo. Con lo cual, sea macho o hembra, lo que produzcamos en nuestra ganadería servirá para la ceba de los machos y para la producción de leche de las hembras, lo que permitirá que la venta de animales sea posible en ambos sexos y comercialmente fácil de vender y generar buenos ingresos al hato. Aunque por la sangre Gir que llevan, pueden ser animales un poco nerviosos y para empezar a ordeñarlas cuando son novillas puede costar un poco al principio. Una vez pasen esos primeros días con ellas, se irán amansando rápidamente y acostumbrándose a la rutina del ordeño. Con facilidad se adaptan al ordeño mecánico o al ordeño manual sin problema. Las medias que obtendrán con estos animales pueden estar entre los 15 y 18 litros, pero nos podemos encontrar con animales que pueden superar los 40 litros al día, lo que permite que en las climatologías de zonas de trópico bajo y medio sean una opción muy acertada. Las incidencias de mastitis no son muy altas, así que podemos tener ordeños que sean muy rentables, poco gasto de medicamentos y pocos días sin dar producciones, con lo cual pocas pérdidas económicas a la ganadería. En la parte reproductiva no suelen ser problemáticas, suelen preñarse fácil, tanto si se hace con toro como si se hace con inseminación artificial. Las quirolando son unos animales excelentes para producir leche y carne en trópico bajo, unas vacas que pueden funcionar muy bien y que pueden traer un buen rendimiento y productividad a nuestros hatos. Además, suelen dar buenas producciones de leche sin necesidad de dispensar tantas cantidades de concentrado. Aprovechan ampliamente los forrajes y dan buenas producciones cuando son alimentadas solo a base de pasturas. Dan buen rendimiento lechero de esta manera. Si el ordeño se hace con ternero, suelen ser buenas madres y levantar de buenos pesos a sus crías, sin bajar las producciones de leche, lo que hace que generen una buena cantidad de recursos económicos para la lechería. En el plano sanitario, son bastante rústicas y no requieren un gasto alto de medicamentos y visitas del veterinario. En conclusión, bastante saludables. Resumiendo un poco, son animales interesantes como alternativa productiva lechera para cualquier proyecto ganadero. Y al ser animales rústicos y longevos, permitirán que las ganaderías que las tengan amorticen por muchos años la inversión inicial que se hizo a la compra de dicho animal. Así que si queremos un buen ordeño en zonas de trópico, hacerlo con girolandas sin duda será una gran alternativa productiva. Si te gusta el girolando, si estás en trópico bajo o trópico medio, puedes hacer un ordeño similar al que hemos visto con vaca girolando. Vas a tener una buena producción, pero además de la leche que tienes, vas a poder lograr levantar unas crías de buenos pesos para el carnicero y unas reposiciones para otros hatos, lo más indicadas para este tipo de climatología. Si te ha gustado el canal, no olvides suscribirte a nuestro canal. Clique arriba donde está la campanita en la alerta para que te lleguen todos los contenidos de primera mano que vamos produciendo. Si te ha gustado el video, no olvides colocarnos el like. Nos vemos en una pronta y próxima oportunidad. Hasta siempre.